Estación de Bombeo Los Guayos a supervisar, cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y nuestro general jefe Ernesto Reverón Torres en todo lo que es la rehabilitación integral, porque hay que decirlo, se ha rehabilitado integralmente Muro de Gavión. Esta obra en el marco del Congreso Nacional de los Servicios Públicos que nos va a permitir controlar todo lo que es la cota del lago de Valencia, el lago de los Tacariguas y sobre todo que estamos pronto al inicio del periodo de lluvia. Presidente de Hidrocentro, Leonel, coméntenos ese trabajo que se ha ejecutado acá en la estación de bombeo Los Guayos. Ministro, nuestra operatividad está en el 100% aquí en la estación de bombeo Los Guayos. Esto como parte de la recuperación que venimos haciendo en cada una de nuestras instalaciones. Aquí se hizo unos muros de gaviones para proteger la captación. Se hizo el mantenimiento total de la fosa de captación de los equipos de bombeo. Se recuperó todo el sistema eléctrico de la estación y hoy en día es una realidad. Estamos aquí cumpliendo sus instrucciones y cumpliendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, poniendo en funcionamiento la estación para el beneficio de nuestros habitantes. Bueno, eso es muy importante porque eso lo teníamos estipulado en todo lo que es el mapa de soluciones, la instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, en todo lo que es la agenda concreta de acción. Nosotros seguiremos avanzando.